Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Una de las noticias con las que nos desayunamos no hace mucho tiempo y que ha sido muy importante fue la detención de Rodrigo Rato, exministro del gobierno de Aznar, presidente de Bankia. De eso se ha hablado durante todo ese tiempo, que si las cifras, que si los millones, que si lo que es delito y de lo que no es, pero de lo que se habla menos es de las caras, de los rostros, de los problemas, de la gente que ha sido perjudicada por la gran quiebra, por el gran fraude que presidió y que dirigió Rato y otros directivos de Caja Madrid. Son los preferentistas, aquellos a los que le vendieron la gloria y no había nada detrás. Aquellos que cuando Bankia salió a bolsa no conocieron el engaño y compraron acciones, cada uno la cantidad que dispusiese. Pues hoy, para conocer el drama, la realidad y las caras de los afectados, tenemos con nosotros a Antonio Barahona y a Paco Valenzuela. Ellos y otros miembros más afectados, perjudicados, se han organizado como comando y están todo el día yendo a actos, metiendo la bulla para que esto no se quede en silencio. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Cuéntanos, a ti en concreto, ¿qué te pasó? ¿Qué te ha perjudicado la acción del señor Rato? Bueno, la acción del señor Rato, que es el segundo, es una parte menos importante que la del primero, que es el señor Blesa, y es una parte pequeña, sumado al otro principal culpable, que yo considero que es número uno, que es el presidente del Gobierno de España. ¿En qué me ha afectado? Pues me ha afectado en que me rompieron toda la estructura, me rompieron toda mi vida de ahorrador, de trabajador, incluso que trabajaba por la noche, criando cuatro hijos, con una mujer sacrificada en casa, y todo eso, con todas las pegas que tiene todo el mundo, que la estafa ha sido igual para todo el mundo, se lo ha llevado de un plumazo esos cuatro individuos, con la particularidad que el señor Rajoy repartió con muchos, con todos los afines, con los nombrados por él para ese fin. Cientos, miles de personas afectadas, entre ellas también Paco Valenzuela. Paco, buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. Por venir aquí. ¿A ti qué te pasó? ¿Cuál fue tu caso? Bueno, mi caso fue que me llamaron a casa por teléfono, que tenían una cosa muy buena en Bankia, antes Caja Madrid, y que llegué allí, hablé con el director y me dijeron que había un plazo fijo a 5 años. Y resulta que no, que era totalmente mentira. Entonces yo empecé a leer los papeles de ese director, lo que me propuso, y como no lo entendía, le dije que me los diera para llevarlo a mi casa, que los diera mi hijo. Y entonces me dijo, es que no te vas a fiar de mí después de tantos años, que estoy diciendo que es un plazo fijo a 5 años. Y entonces ahí fue lo que me engañaron. Me engañaron pues y me quitaron pues, bastante dinero. ¿Cuánta gente, si conocéis datos, cuánta gente hay afectada en Madrid, tanto por un problema como por otro? Se calcula entre accionistas y preferentistas y los otros, el tercer grupo, el de las, ¿cómo se llama? Más de 300.000, las subordinadas. Más de 300.000 personas afectadas. En Madrid, porque no estamos hablando de Bankia, en este caso es lo general, sí. Más de 300.000 en todos los bancos. Pero es que todos los bancos han tratado de solucionar el problema, han pactado de una manera o de otra, han llegado al acuerdo, cada uno ha cedido una parte y lo han solucionado. Es que la única que tiene alcanzando la calidad de maldita ha sido Bankia, porque Bankia se refugió en el gobierno se refugió en Bankia, decidieron llegar a la ignominia de la nacionalización, cuando en Bankia había patrimonio suficiente para afrontar su estafa. Lo único que había que haber hecho es no nacionalizarla, nombrar, sencillamente intervenirla, unos interventores para que la liquidaran. Porque usted es locutor no preferentista, ¿por qué tiene que pagar más de 2.000 euros al año porque el señor Rajoy ha nacionalizado Bankia? Cuéntemelo. Desde que os enteráis que lo que ha pasado con vosotros es que os han estafado, ¿cómo surge la idea de juntaros? ¿Qué es lo que ha pasado durante ese tiempo? ¿Qué habéis hecho y qué queda por hacer? Se convocó una manifestación en la sede del Partido Popular, en la calle Génova, y allí
todo el mundo empezó a soltar sus sugerencias, sus ideas, y desde allí se comenzó a fijar un sitio de cita todos los jueves, que fue en Alcalá 1. A partir de ahí, en cada reunión se aportaban ideas, se comentaba con qué bufete iba cada uno, que solamente se podía conseguir a través de las demandas, y de allí surgió, esa era la semilla, ese era el vivero de la lucha contra Bankia. ¿Cómo habéis sido tratados desde que habéis empezado la lucha por las distintas administraciones, incluso por la policía? Porque la sensación que sí tengo, yo sí he ido a alguna manifestación, es que lo único que hacéis es protestar de forma pacífica la libertad de expresión, porque queréis denunciar una ignominia. ¿Cómo habéis sido tratados en general? Bueno, hemos sido tratados algunas veces regular y otras veces muy mal. Nosotros nos reunimos en la calle de Alcalá, número 1, todos los jueves, y salimos a manifestarnos para que nos den el dinero de esto de las preferentes, que nos lo ha robado. Entonces yo lo que le quiero decir al señor Rajoy y a su cúpula, que como presidente de España es nefasto. Le voy a decir el porqué. Hay tres o cuatro cosas que le voy a decir el porqué. Primero, como presidente es nefasto, porque cada vez que abre la boca es para mentirnos. Segundo, como persona no tiene corazón, porque si tuviera un poco de corazón, no nos dejaría a todos los mayores de 70, 80 y 90 años irnos por la calle arrastrándonos para que nos dé el dinero que él nos lo ha robado, él y su cúpula. Que no saque pecho por la calle diciendo que España va muy bien. Sí, va muy bien, pero para él y todos los ladrones y sinvergüenzas que tienen metido en su gobierno. No, España no se merece este gobierno. España se merece un gobierno que tenga transparencia y que sea de verdad un gobierno. Necesitamos jóvenes, savia nueva. Este gobierno está pasado de moda. Este gobierno, no este, sino hay el socialista también, porque el bipartidismo hay que acabar con él. Yo le pido a los jóvenes de toda España, que salgan a la calle pacíficamente a protestar, porque si no, el día de mañana no van a tener ni trabajo, ni nada. O sea, que es que no van a tener nada, no tienen por venir. Entonces, nosotros no queremos propuestas, señor Rajoy, queremos hechos. Y los hechos son que antes de las elecciones generales, por favor, nos entregue usted el dinero que nos ha robado. Porque es que ha sido un robo, y saliendo tanta mierda como está saliendo en España, ya está bien de que no nos entreguen el dinero a todos los mayores. Ya está bien. Antonio, desde que sucede este hecho, que conocemos que se cometió un gran fraude, un gran robo, y que hay cientos de miles de personas afectadas, algunas de ellas en una edad que ya no pueden recuperar su economía, otras que quedan hundidas, los negocios, las familias, han pasado muchas cosas. Ha habido decisiones políticas, ha habido decisiones judiciales, el señor Rato se ha pasado una noche en comisaría. ¿Cómo está la situación hoy? O sea, ¿tiene posibilidad el preferentista y el accionista de volver a recuperar su dinero? ¿Cómo está la situación? Ninguna, absolutamente ninguna posibilidad, tajantemente ninguna, por una razón, no por una opinión. Solamente se está intentando devolver, se está atendiendo por parte de los jueces, que hemos conseguido una cosa, hemos conseguido que lo raro hoy es encontrar un juez que tenga valor para condenar a un preferentista. Hasta ese sitio hemos llegado. Bueno, pues posibilidad ninguna, porque el que no reclama, si no hay reclamación, si no hay demanda, no puede haber sentencia. No puede haber sentencia. Como empezáis a organizaros, estáis reclamando. Pero el grupo que nos hemos reunido, solo. Los demás no, porque unos por ideología política se apartan porque no conciben que los suyos les hayan estafado. Otros porque no saben, otros porque no tienen posibilidades económicas ni técnicas. Y a todos esos, perdón. Aprovecha la imagen. ¿Qué tiene que hacer el preferentista, el accionista que cree que le hayan robado? ¿Dónde tiene que dirigirse? ¿Cómo tiene que reclamar? A un abogado, necesariamente a un abogado, que le lleve a un juzgado a través de la cuota, como acuerde pagarla y la cantidad que acuerde, y exponerlo ante un juez, porque solamente se puede reclamar por demanda civil para anular el contrato, por mala praxis y por vicios en el consentimiento. No hay otra solución. ¿Y el que reclame va a recuperar lo que ha invertido? Normalmente, yo concretamente tengo una sentencia
en segunda instancia, porque en la primera me condenaron ignominiosamente, y con ese recurso, todo el que le está utilizando está ganando, porque lo primero que se demuestra en el tribunal con esos argumentos es que nadie sabía lo que era una preferente. No era preferente, no era acción, no era participación, no tenía voto, ni político, ni no tenía nada de nada de nada. Entonces, a cualquier juez que se dice, señoría, yo no tenía información. A mí esta gente me dijo que me daba un plazo fijo cuando yo no quería ser accionista y me encuentro con que me han metido un dinero, me han metido unas acciones. No es el dinero que yo he metido en un plazo fijo, sino que es propiedad de Bankia. Una vez que yo lo he depositado, automáticamente ha pasado a ser parte de Bankia. Y una cosa muy importante, todo eso que sabían todas las autoridades, salió una empresa, entre otras muchas, que fue Moody's, y dijo, Comisión Nacional del Mercado de Valores, tengan mucho cuidado, que lo que está vendiendo Bankia, está vendiendo por 100 euros lo que no vale ni uno. Llamen a todos los preferentistas, denle la oportunidad de la revocabilidad de sus órdenes para salvarse, porque están practicando ustedes una estafa masiva en una empresa fracasada, quebrada e ilíquida. Antonio, Paco, os agradezco vuestra presencia aquí. Creo que habéis aclarado bastantes cosas a nuestros telespectadores y ahora vamos a dar paso a continuación para que sepáis más cuál es la problemática, el documental llamado Bankia Final, que han elaborado ellos dos con otros más compañeros, miembros de la asociación, que están en este momento también con nosotros. Perdón, un segundo. No ha sido por nosotros dos. Ha sido por muchos de nosotros, sin aportación especial de nosotros dos. Y si me permite un momentito, yo quisiera hacer una reflexión de que solamente el Partido Popular ha dicho una cosa verdad, que ha sido la señora Cospedal, que estaban trabajando mucho en España para saquearla. Eso está escrito y dicho en un vídeo. Así es que, fuera del Partido Popular, tenemos 400.000 preferentistas solamente de Bankia. Yo le digo al señor Rajoy que está de 3 a 4 millones de votos en las urnas. Vamos a ver si podemos a Pablo Iglesias llevarlo a la presidencia del gobierno. Pues las últimas palabras las ha dicho Valenzuela. Muchísimas gracias y ahora damos paso a continuación a un vídeo. He trabajado en la profesión de diseñador gráfico durante 38 años. Mis estudios son primarios. No tengo carrera, no tengo estudios, simplemente primarios. Pues yo empecé a trabajar a los 13 años, sin cumplir los 14, en una fábrica textil y estuve trabajando hasta los 33 años aproximadamente. Luego ya me jubilaron por enfermedad, que tengo una enfermedad de corazón y de huesos, tengo osteoporosis, tengo escoliosis y ya no he vuelto a trabajar más. Mis estudios pues son ni los primarios, no tengo ni el certificado escolar, ni el graduado, ni nada. Y eso es lo que yo medio, o sea, no tengo estudios financieros ni sé otra cosa, nada más que ama de casa hasta el día de hoy. Yo trabajaba en una fundición de acero. Y a lo primero, pues no trabajaba más que 8 horas, y ¿sabes lo que hacía luego? Cuando salía de las 8 horas, me iba a una carbonería a repartir sacos de carbón. Echaba aquí 8 horas y allí otras 8 horas, para poder mantener a la familia y por ir ahorrando una pesetilla. Que yo tuve 5 años en una carbonería repartiendo sacos de carbón, después de estar 8 horas trabajando en la fábrica. Luego ya nos pusieron a 12 horas en la fábrica y ya dejé de la carbonería. Y hemos estado 12 horas muchos años, muchos, que por entonces ellos se ahorraban su gente y nos pagaban nosotros bastante bien, porque yo ahí he ganado mucho, pues, a echar muchas horas, muchas, días de echar hasta 18 horas en un día. Y por eso he ido ahorrando. Luego, según me iba ahorrando, pues lo metía en la cartilla y los intereses me iban subiendo. Que eso.
Las temperaturas había veces que estábamos bien porque si los sopletes funcionaban bien, era todo automático. Pero si no funcionaban bien, teníamos que bajar a cortarlos con un soplete a mano, que a lo mejor llegaba, teníamos que cortarlos a 800 grados de temperatura. Y las pasábamos mal. A veces de prenderse el mono, de las calorías que cogíamos. Mi vida real ha sido siempre trabajar. He echado algunas horas extras por hora, porque tenía que atender mi casa, mis hijos, y metió lo que podía en mi casa, pero pobremente, de lo que pagaban por asistenta. Después me quedé viuda, mi marido le jubilaron, le indemnizaron, y ahí tuve una cantidad que la he estado respetando siempre, por ese por si acaso. Bueno, pues entonces pagaban a 10 euros la hora, a veces echaba 3 horas nada más, a veces si podía y me daban 4, mejor, que he estado trabajando hasta con un ministro. Quiere decirse que yo ahorraba también dinero, ahí, y lo poquito que me ha ido rentando, y que me he limitado a no comprarme ni siquiera un coche, ni siquiera de disfrutar de viaje, ni de nada, solo pensando en que mis hijos tuvieran piso, y ahora mismo están pagando hipoteca, y ahora mismo están parados. Todo el tiempo que llevo aquí en Madrid de marmolista, ayudante de marmolista. Por lo mismo estaba 8 como estaba 10, según iba de estajo, pues en vez de estar 8, pues para sacarte 4 perras más, estaba a lo mejor una hora o dos más, pero ya de aquí para adelante que son los días grandes. Que ellos mismos, los del banco, ellos mismos me han hecho ahorrar, porque además de lo que yo iba ahorrando, el poquillo de dinero, todo iba para allá. Y ellos me decían, bueno, pues aquí lo vamos a poner al 7, aquí al 4, aquí. Ya digo que hay veces que nos lo han pagado hasta el 20. Esto hace en el año, ¿qué te voy a decir?, en el año 70 y por ahí, todas esas cosas. Y me hicieron comprar unas acciones de Telefónica, que compré 20 acciones, o sea, compré 60 acciones de la Telefónica en el año 70 y todavía las tengo. Y yo, cuando me dijeron esto de las acciones, oye, que vamos a sacar acciones, digo, le pregunté, digo, ¿qué son como las de la Telefónica? Dije, más o menos. Dije, lo mismo puede subir un poquito, como bajar, como luego os damos los intereses, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, me da igual, yo tengo el dinero ahí en la cartilla, no es renta nada, haced vosotros lo que lo veáis mejor y ya está. Mi dinero lo tenía en la caja de ahorro más de 3 años, en Endesa. Me estaban dando el 4,25. Yo estaba totalmente conforme. No iba ni de mes a mes al banco. Yo veía que me habían ingresado lo prometido y mi paga, y yo no iba a molestarlos al banco para nada. Ellos me pagaban los recibos que yo tenía puestos y un día me llaman y me dicen que es muy interesante que lo cambie. Y yo le dije que no, que primero yo lo tenía que consultar con mis hijos, porque ya voy teniendo edad. Edad de que me varía la memoria y pierdo vista. Entonces yo tengo que consultar lo que hago con ellos. Y me dijeron que solo era una oportunidad del día, que si no lo hacía ya, que no lo podía hacer. Yo llevaba una fotocopia del carnet de mi hija y se la di, para que pusieran a mi hija conmigo, porque mi hijo estaba puesto en la cartilla corriente. Y me dijeron que no hacía falta, que lo que yo tenía era de mis hijos. Aunque yo me muriera al día siguiente, eso era de mis hijos. Y no me han puesto a mis hijos. Y que eso yo no lo podía entender, pero que eso había cambiado totalmente. Que el banco era Bankia. Y que Bankia era muy importante. Y ya había dejado de ser caja de ahorro. Ya era Bankia. Y a partir de que Bankia, nosotros éramos ya dioses. Éramos muy importantes. Ni importante nada. Bueno, pues la confianza de la gente del banco, pues como llevábamos tantos años y toda la familia teníamos allí los ahorros, las cuentas, o sea, pues era una confianza de ir todos los días, siempre que se podía ir al banco, y ya llegas a una confianza que es como una persona más de la familia. Yo con el director tenía bastante confianza, y según dicen que cuanto más confianza tenías, más nos han hecho el daño, porque es que nos lo han hecho a cuatro de mi familia. Yo solo exclusivamente firmé donde me dijo, ponga usted aquí la firma. Y leí la hoja que me ponía por 5 años.
Yo me estremecí mucho por mi edad. Yo no sé si voy a vivir 5 años a partir de ahora, ni a partir de 5 años atrás. Y me estremecía mucho. Y yo a toda costa quería llevarle los papeles a mis hijos. Que no importa, que no importa, que no importa, que no importa, que eso está correcto, que si tú lo puedes sacar cuando quieras, me convencieron. Que yo no sabía tal cosa de los test, yo no, ni me había enterado. Si no me lo piden, yo pasaba ignorantemente porque no sabía que había tal cosa. Y cuando fui a pedirlo, porque me lo pidió el abogado, entonces me dijeron, pero tú no lo tienes, digo yo no. Dije, pues ya los tienes rellenos, digo, ¿quién los ha rellenado? Dice, esto viene así de la imprenta, me lo dijo. El director, vienen de la imprenta ya relleno. Digo, entonces, yo no puedo opinar nada, porque ya me lo han dado relleno y todo. Pues respecto a lo del test de conveniencia, yo cuando me lo dieron ya venía relleno. Eso salía ya hecho de impreso por ellos. Yo en ningún caso me hicieron preguntas, a mí me lo iban, o sea, el papel ese salió ya relleno. No, de eso no te preguntaba, más que ellos te hacían los papeles, te arreglaban los papeles, ellos te daban los papeles, se quedaban con 2 o 3 hojas y te daban otras 2 o 3 y fuera. Eso era lo que te hacían, no te preguntaban nada de nada. Eso era el robo a las claras que te hicieron, ¿sabes? Porque si te hubieran dicho algo claro, pues entonces tú no picas. Más que ellos te decían que hay un 7% ahora en este impuesto que hay. Te lo daban y claro, te rentaba el dinero el doble. Las preguntas que ponen los papeles yo no las leí, para nada. Me fié totalmente. Lo que me molestó que tantas veces me nombraran la Bankia, que nunca yo la había oído. Que era muy importante porque ahora ya era la Merkel, la que mandaba en España. Y me cayó muy gordo. Te hicieron los papeles a su capricho y ya está, a su manera y fuera. Bueno, pues ahora vivimos de la pensión. Gracias a Dios podemos ir viviendo porque tenemos la pensión. Si no tuviésemos pensión, pues estaríamos en blanco, como yo digo. Mientras que no nos falte la pensión. Y espero que esto llegue a algún sitio que nos reconozcan, que ha sido una estafa, y nos devuelvan nuestro dinero, que es dinero ahorrado, no robado. Pues yo vivo con la pensión que tengo. ¿Sabes la pensión que me han dejado? 131 euros, ¿para qué? La pensión que me han dejado. Y el poco de dinero ese que tengo ahí en el banco, y ya está. Ahí están las tierras de mi padre del pueblo, la casa del pueblo que vendí. Todo lo de mi padre está ahí metido para los hijos de puta esto. Y lo que yo he ganado, claro, aquí. Pues yo soy solo, ¿sabes? ¿De dónde viniese el dinero? Pues yo nunca hice esa pregunta. No se me ha ocurrido nunca. O sea, no se me llegó a ocurrir a preguntar que de dónde venía ese interés tan alto. ¿Será que yo no daba de sí para tanto? Cerró el mercado interno que teníamos. Había un mercado interno en el que se compra y se vende el producto, o sea, se intercambiaban títulos, tú querías vender, había otro que compraba, se cruzaban las operaciones y ya estaba. Ya está. Claro, total liquidez. Tardaba como muchísimo una semana, 4 o 5 días. Eso es lo que cambió, cerraron el mercado interno. Se tenía que haber canjeado en diciembre, pero en diciembre no se pudo. Vamos, me dijeron que para diciembre no se iban a cancelar. Y nos dijeron, es mejor que las canjeen con las de 2009, tú lo podías comprar o vender al 100%, al 98, al 101 o al 102, según estuviera el mercado. Sí. Punto. A nadie se le ha dicho que eso era un plazo fijo. A nadie, porque es mentira. Vale. Nunca. Si yo lo digo como una profesional, nunca. Vale. Porque yo no voy a vender como una cosa que no es. Claro. En el mercado que teníamos interno se podía vender al 100%. Claro. Se cruzaban las operaciones. Ajá. Y lo que tienes que tener en cuenta es que fue un corrido. Yo te estoy diciendo que mentir no es mentir a nadie. O bien lo sacabas en papel en sucio, sí.
en un borrador porque date cuenta de que, a ver, estamos con ordenadores. Estamos en el siglo XXI, por favor. Se te va la luz de la pantalla y esas preguntas. Y hay una impresora al lado que te sale el papelito. No vas a, no vas a imprimir, dependiente de si era una persona mayor o no, le dices, a ver, mira, tienes aquí cuatro opciones de la pregunta. La primera es que no sabes nada, la segunda es que entiendes la terminología. La tercera era que ya eres medio experto, y el cuarto que ya sabes absolutamente todo. Pues entre la primera y la segunda es la media. Que lo de tal de conveniencia, es que había dos maneras de hacer el cuestionario, pero preguntas que fueran cinco o seis. Además es que no les metías todo, es que les decías, a ver, una partecita que no te haga falta. Si tú tienes, ¿qué te digo? 20 millones, 2 millones, o uno. No todo, nunca todo. Para todos que era teniendo beneficios. Siempre que tuviera beneficios, la entidad, pero vamos, era impensable. En una entidad con una historia de 300 años, a ver, estamos realistas. O sea, tú tienes que seguir adelante porque yo quiero mi entidad, me llevo trabajando 20 años y entonces es como cuando sacas adelante para trabajar y a tu familia y es una empresa la que quieres. Han cambiado toda la gente que está ahí. Pues se hizo limpieza de toda la parte alta. Entonces, bueno, ahí establece y está el otro, y está el otro, y está el otro, y está el otro. Ya no está en la entidad. Ya somos otra entidad diferente. Pues que haya mucho político. No, mucho político. Vamos, no me falta que lo diga yo, que se sí, en todos los sí. Política, en todas las cajas de ahorro, en todas. Bancaja, en todas las demás. Buenas tardes. Bueno, después del vídeo que habéis visto y de la entrevista que ha realizado Nino, que es un tema espeluznante, a qué niveles se ha llegado en este país y cómo se ha atacado a la población más vulnerable por personas sin escrúpulos, eso sí, muy bien formadas y sobre todo muy bien vestidas. Hoy continuamos con la ronda de candidatos o candidaturas a las elecciones municipales y elecciones autonómicas y hoy contamos con una imagen que os será conocida pero que hoy viene en su condición de miembro de una candidatura que es Paco Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. De la candidatura de Ahora Madrid y que está ahí en la línea de salir, en fin, que lo mismo tenemos concejal. Un concejal presidente del barrio conocido. No estaría, alcalde de Vallecas, si no estaría más. O alcalde de Vallecas, mejor dicho. Bueno, buenas tardes, Nino Olmeda. Nuestro reportero habitual y Rafa Gómez Parra, periodista. De raza. Periodista, sí. De raza. Periodista de raza. Bueno, empezamos, vamos a hacer como en otras sesiones en las que os permitimos que os luzcáis un poquito y que contéis cuáles son las bondades de vuestros proyectos, pero en fin, también os preguntaremos y os apretaremos, estos dos periodistas sobre todo suelen ser. Y voy a empezar yo, voy a romper, un poco, sí. Voy a romper el fuego diciendo lo de Podemos y Ahora Madrid, que estaba muy, muy en ascenso, parece que se ha parado un poco, incluso que está bajando, partiendo del logro que una formación tan joven y tan reciente haya alcanzado esas expectativas. Pero cuéntanos tú que lo vives de dentro. ¿Esto está parado o está lanzado como un cohete o cómo está la cosa? Yo creo que el mapa político que teníamos, el mapa del bipartidismo, está roto. En cuanto a las expectativas de Podemos, pues no sabemos. Las últimas encuestas parece que efectivamente con la irrupción de Ciudadanos, el ascenso de Podemos que recogía todas las aspiraciones de cambio, parece que se han frenado un poco, pero no sabemos tampoco si esas encuestas vienen a hacer una radiografía exacta del panorama electoral al día de hoy. Lo que yo sí percibo es que, y todas las encuestas también, es que hay una ansia de cambio importante y que en realidad Podemos, yo creo que es el que representa, Podemos y las candidaturas de Ciudadanas, de Unidad Popular, quienes representan esas aspiraciones de cambio. Yo creo que estamos en estas elecciones municipales que son más importantes
que nunca, siempre lo han sido, pues vamos a asistir a un combate entre lo nuevo y lo viejo, entre el viejo régimen y un nuevo régimen que se atisba, que se apunta, y entre unas políticas concebidas para fundamentalmente los negocios, para que han producido una enorme desigualdad y han fomentado la corrupción, o otras políticas y alternativas dirigidas a defender y a atender las necesidades de las personas. Y yo creo que también son muy importantes los procedimientos. Es decir, no solo se trata de cambiar a las personas, de cambiar las políticas, sino también de cambiar los procedimientos. Y en eso entiendo que las candidaturas ciudadanas de Unidad Popular, como la que yo represento, que es ahora Madrid, pues yo creo que es un ejemplo. Es decir, aquí hasta el último miembro de la candidatura se ha tenido que someter a unas elecciones primarias, se ha podido presentar cualquier persona, ha podido votar cualquier persona que se haya inscrito previamente en la página de votación de Ahora Madrid, y el programa, pues también se ha participado en un proceso asambleario inicialmente, en barrios, en sectores, en asambleas generales, y luego ha sido ratificado en paralelo con esta votación de la candidatura. Entonces, el tema de los procedimientos, muy importante, ¿quién paga esto? Mientras que los partidos acuden por lo general a la financiación de la banca o las corruptelas con las empresas a las que luego se da concesiones, tanto en Podemos como en Ahora Madrid, pues se está haciendo una campaña de microcréditos que al día de hoy podemos decir que los objetivos, el presupuesto, ya está cubierto gracias a las aportaciones de los ciudadanos. Quiero decir con esto que somos un proyecto, somos unos proyectos sin hipotecas. Efectivamente parece que el mapa tradicional del bipartidismo se ha roto, pero no deja de haber una cierta sensación de que vamos hacia un bipartidismo imperfecto o irregular, en el sentido en que mucha gente agrupa directamente al PP y a Ciudadanos, que es una fuerza que ha irrumpido, y mucha gente identifica en el ámbito de la izquierda a el PSOE y a Podemos, como disputándose quién sea el primero en cada caso, pero como muletas imprescindibles uno de otro. Partidos. Estoy hablando en general a la vista de las expectativas de voto. Ahora hablaré también de Izquierda Unida, vamos, podemos preguntar de Izquierda Unida, pero me refiero al modelo que lo que quería Podemos inicialmente, que era romper y asaltar los cielos en un modelo de cuatro partidos que están en un pañuelo, etcétera, etcétera. Esa estrategia se queda un poco corta o habrá que redimensionarlo, porque la pregunta es, yo leí un artículo al día siguiente de las andaluzas de así o con estos resultados asaltamos los cielos, es complicado, esto va a obligar a una cierta reorientación del planteamiento de Podemos, de Ahora Madrid en el ayuntamiento. Bueno, lo primero que has comentado es decir si esto no vamos hacia un bipartidismo de nuevo cuño, de nuevo tipo, es decir, que lo que antes era PP-PSOE, pues ahora es PP-Ciudadanos y Podemos... Con los techos electorales que mantienen PP ser, y PSOE, eso, los suelos, perdón, los suelos eso electorales. Eso ya es importante, es decir, eso es una modificación importante. Hasta ahora, por ejemplo, en el campo de las alternativas de progreso, pues no había habido un tú a tú. Ahora hay una posibilidad de que, una posibilidad, ¿no? Lo que están cantando las encuestas, de que hoy en día dentro de ese campo la primera fuerza sería Podemos. Eso es un cambio fundamental. Ricardo, tú y yo sabemos que una pareja no es igual que un trío, y que un trío no es lo mismo que dos parejas, son cosas diferentes. Suele ser más divertido a medida que se incrementa el número, efectivamente. Es diferente. Yo creo que ese panorama nuevo, pues efectivamente, yo creo que obliga un panorama que es lo que estamos asistiendo, o sea, la sustitución del bipartidismo por un cuatripartidismo. Eso es lo que están cantando las encuestas y lo que están valorando los expertos demoscópicos. Yo creo que eso es un cambio, y yo creo que es un cambio para bien. Sí,
Venga, Rafa, que no les podemos sujetar. Yo de todas maneras creo que lo que hay que ver también es las experiencias anteriores. Es decir, yo creo, entrando un poco lo que ha dicho Ricardo, ¿qué es lo que puede hacer Podemos en Madrid si la victoria, digamos, no es absoluta? Es decir, no se va a dar. Pero cuando Pablo Iglesias decía que tenemos que ganar. Pero eso era propaganda. Yo creo que no era propaganda. Yo creo que es que en este sistema, en el sistema electoral que tenemos, todos esos ejemplos de 4, 5 partidos, 6 partidos también han fracasado. Es decir, porque no solamente está el problema del bipartidismo, está el problema de luego cómo gobernar. Entonces, tenemos los casos, digo, por poner un ejemplo. Cataluña lleva años y décadas con 4 o 5 partidos y no consiguen, la izquierda no consigue efectivamente cambiar, la situación. En Andalucía vamos a verlo, es decir, tenemos el ejemplo de lo que está pasando y vamos a ver qué cómo se soluciona. No hay solución más que ir a otras elecciones nuevas y ver si efectivamente al final... Pero es que estamos hablando de los parámetros con los que jugábamos antes. No, antes el diálogo no era necesario, no tenían más que imponer. Pero acabo simplemente. En los ayuntamientos, y tú los conoces bien, de la Comunidad de Madrid, desde las últimas elecciones, no ha habido mayorías absolutas. Es decir, en gran parte de ellos. Es decir, Getafe, Leganés, sobre todo en el sur, etcétera, no ha habido mayorías absolutas. Y el PP está gobernando, siendo la más votada, y no pasa nada, no cambia nada. Y la izquierda no ha conseguido nada, la Izquierda Unida no ha conseguido absolutamente nada. Entonces, yo mi pregunta es, concretar el asunto, ¿Podemos se va a prestar, o se va a contentar con jugar un papel parecido al de Izquierda Unida? Es decir, ¿se va a contentar con participar en una minoría, en un grupo, en un sistema en que o tienes el poder o no puedes hacer nada? Bueno, yo creo que Podemos y las candidaturas de Unidad Ciudadana donde participa Podemos tienen esa enorme virtud y esa gran diferencia con cualquier otro proyecto político que haya aspirado a una transformación importante de la realidad, ¿no? Y es que sale a ganar. O sea, tiene una votación mayoritaria y a mí, aunque... Pero ahí salen todos. Lo mismo. Es que si no te puedes ir a casa. Este año no conseguimos aspirar al cielo. Ya sabes que una película, sí. El cielo puede esperar, ¿no? Aunque no podamos asaltar al cielo, pero esa vocación y ese mensaje de salimos a ganar, no somos un elemento subalterno de ninguna política, de nada ni de nadie, eso me parece bien. Y eso yo creo que es lo que está transformando el tablero político español y que, vamos, es uno de los motivos por lo que yo apuesto, ¿no? Porque pero 4 años son muy largos, ¿eh? 4 años son muy largos. Sí, digo que Cipras... A Syriza le costó 7 años, es decir, ¿no? Cipras ha tenido que estar aguantando 7 años. Pero efectivamente yo digo, el problema es o ganas o efectivamente no cambias nada. Es decir, que es un poco lo que está diciendo Ricardo. Es decir, el bipartidismo imperfecto, como ha llamado Ricardo, no sirve para cambiar, para ejercer luego el poder para cambiar las cosas. Ahora, tenemos 2 certezas. Efectivamente, hay ejemplos de multipartidismo y tal, de gobiernos de tripartitos y no sé qué y tal. Sí. En Baleares... El tema no es el tripartito. Ahora, lo que es una certeza, que donde allí ha habido mayorías absolutas, y mayorías absolutas prolongadas, como es el caso de Madrid, corrupción. Al final eso ha terminado en corrupción, claro, como pasó a Felipe. Y que el bipartidismo es alternancia. Es decir, el bipartidismo es alternancia, no es alternativa. Es como las luces que ponen en Navidad. Y eso tampoco. Entonces hay que promover un cambio electoral. Un cambio electoral. Y dar la voz a una inmensa mayoría de la sociedad para hacer un bloque que consiga transformar las cosas. Yo creo que eso es una de las apelaciones de Podemos, cuando decimos en Podemos que no somos ni de izquierda ni de derecha, sino que esto es una transversalidad y no sé qué. No, estamos poniendo el foco en nueva simbología. Es decir, vamos a ver, si es que aquí hay uno... Manda los de arriba. Los de arriba y estamos aquí los de abajo, y los de abajo somos mayoría. Y entonces los de abajo tenemos que cambiar las cosas.
Yo creo que de todas formas estamos... Introducir en Madrid y preguntas más incisivas que se nos va crudo, ¿eh? Desde un sistema que era el anterior. Todos están unas reglas establecidas, dos, tres, todo ese tipo de cosas, y tenemos que acostumbrarnos a que la democracia es participación. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo del autobús, lo digo en todos los sitios. El autobús no solamente van blancos y negros. El autobús van hombres, mujeres, blancos, negros, actores, periodistas, sin licencia, discapacitados, ciegos, de todo tipo. No van ricos. Pues será su problema. Será su problema. Pero entre los que van, tenemos que encontrar la forma de ir en el mismo autobús. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, hay una cosa que es muy importante, que será el diálogo. Porque tendremos que pactar, o quienes se presentan a las elecciones, no ahora con las encuestas o con sus premoniciones, sino con los resultados electorales. Y si los resultados electorales... A mí no me gustaría que quedase estas cuatro fuerzas. A mí me gustaría que hubiese mucha más fuerza. Porque cuando hay mucha gente opinando, hay mucha facilidad de ponerse de acuerdo y tener en cuenta a todo el mundo. Porque yo creo que negociar y dialogar no es echarle, sino es tenerle en cuenta. Entonces, con este argumento de lo que acabo de decir, Paco, yo te quería preguntar, necesariamente, para fomentar el diálogo y la armonía en los sitios, tendréis que pactar. Tendréis que acordar, tendréis que dialogar constantemente. Pues sí, yo creo que se abre una etapa de diálogo. Ahora, yo no soy tampoco un fan ni de las mayorías absolutas, ni del bipartidismo, ni del multipartidismo. Yo soy un fan de construir una mayoría social para un cambio de verdad. Pero entonces, eso es una palabra que queda muy bonita. ¿Qué es una mayoría social? Una mayoría social es seducir a todas las personas que están, digamos, padeciendo estas políticas de austeridad, de recortes, de privatización, de precarización, sí, yo de puedo las ser condiciones un laborales. Y como preferentista puedo ser anarquista, de derechas, del Atlético de Madrid o del Rayo. Por eso mismo hemos sacado la ideología de lo que es un bloque social. Es decir, tú no puedes coger, es decir, vamos a ver. Los anarquistas por aquí, los comunistas por esto, no. Es en torno a los problemas concretos. Pero un problema luego, cada uno tiene su ideología y la religión que quiere, y eso no se puede eliminar. Que no hay más que una solución. Ayer estuve en un acto en Fontarrón donde pide la palabra un señor y dice: buenas tardes, yo soy el párroco de Fontarrón y soy del Círculo de Espiritualidad de Podemos. Muy bien, claro. Pues eso es, me parece magnífico. Claro, si nosotros Podemos hubiese convocado solo a los marxistas leninistas, pues difícilmente tendríamos... A quien convoque, lo que yo digo necesariamente es que al final no va a quedar más remedio que hablar con todo el mundo. Y eso de la mayoría social hay que preguntarle al ciudadano, porque yo no creo en las únicas soluciones, yo creo que haya mucha gente opinando y ojalá haya en el Parlamento de Madrid 6 o 7 u 8 fuerzas y que nos tenemos que acostumbrar. Y nadie puede creer que tiene la verdad absoluta. Porque yo creo que hay una cosa. Pase lo que pase, a partir del 25 de abril, de mayo, nada va a ser igual. Ni el PP. Me supongo que harán también hasta primarias en sus congresos, todo ese tipo de cosas. Entonces, de momento no, ¿eh? No. Ya sabes cómo se han elegido las listas cómo Esperanza Aguirre ha intervenido directamente. Aprovecho, es que todas y cada una de las listas que se han hecho mal. Vamos a, aparte de estos debates más de altura, vamos a entrar en cosas concretas, como dices, de las candidaturas. A mí me gustaría que explicaras, aunque sea brevemente, el proceso, sobre todo las candidaturas que han sido más plurales, las de Ahora Madrid, y que nos presentaras la candidatura, qué tipo de gente va, un poco qué planteamiento, pero cómo se ha hecho y quiénes sois la candidatura, porque algunos serán conocidos, otros no tanto, y a la gente le puede interesar saber, bueno, quién nos va a representar en el ayuntamiento si votamos Ahora Madrid. Bueno, pues en Ahora Madrid se han juntado dos caminos que se han iniciado en paralelo y prácticamente al mismo tiempo. Después de las elecciones al Parlamento Europeo y del éxito inesperado de Podemos, que obtiene 5 diputados y que a todo el mundo a una parte de la gente le hace ver que se abre unas nuevas expectativas, unas nuevas perspectivas políticas, bueno, pues se inicia la construcción de alternativas municipalistas
en buena parte del país, empezando en Barcelona, donde uh-huh. Ada Colau, bueno, pues hace esa convocatoria de Guañé en Barcelona, y aquí en Madrid, después del verano, se empieza a poner en marcha otra iniciativa municipalista que es Ganemos Madrid. Primero uh-huh. tenía otro nombre, que ahora no recuerdo. Y paralelamente Podemos pone en marcha la construcción de su formación política. Lo que antes era una candidatura para presentarse al Parlamento Europeo, pues empezamos a construir, ¿no?, una alternativa política. Empieza con la Asamblea Ciudadana, si se puede, en Vistalegre, uh-huh. en Vistalegre y también a nivel digital. Uh-huh. Y posteriormente con la articulación y el despliegue de Podemos en los municipios, en las ciudades y en las comunidades autónomas. Y finalmente... Ahora Madrid, la candidatura de Ahora Madrid. Y finalmente esos dos procesos que se dan en Madrid, la construcción de Podemos en Madrid y la construcción de esta alternativa ciudadana de Ganemos Madrid, confluyen en una lista, uh-huh. que es la conjunción de Ganemos Madrid, donde hay la mayor parte de las personas... están a nivel individual y son parte de mareas, de movimientos sociales, también está Equo y la parte de Izquierda Unida que ganó las elecciones primarias aquí en Madrid uh-huh. y bueno, alguna fuerza política más que ahora mismo no recuerdo el nombre, uh-huh. que me perdonen. Y nos unimos, Podemos y esa alternativa municipalista para montar una lista que pueda derrotar estos 24 años del gobierno del PP, de políticas liberales, de mayorías absolutas y de que han degenerado en una corrupción general. Y esta lista... Eso dicen que lo quieren hacer todos. Sí, pero... Ciudadanos. Esto... Quieren acabar con 20 años de dominio. Voy a terminar con la pregunta, Nino. ¿Esta lista es votada por la gente, por quien haya querido, porque esto era... Todo el que se haya apuntado y se ha podido presentar cualquier persona, cualquier ciudadano empadronado en Madrid? ¿Qué tiene esa lista? ¿Qué ofrece esa lista? ¿Qué característica tiene a diferencia? Quiero decir, cuando los ciudadanos eligen mejor que cuando se hace a dedo, ¿tiene algún valor añadido? Pues mira, esta lista, la variedad... Los procedimientos son importantes. Uh-huh. Primero, no forma parte del régimen antiguo. Es decir, no han participado en el expolio de Caja Madrid, no han formado parte de la lista ante el cajero con las tarjetas Black, no han formado... Pero faltaría más que hubiese metido por la Santín. No han Pero hay gente que no ha participado, no han participado en ninguna de estas grandes operaciones urbanísticas en Madrid donde esta oposición inocua que hemos tenido ha estado también al pie del cañón. No ha participado en lo describe en negativo y en positivo, son gente mayor, son gente joven. Mira, en positivo yo te digo, ahora mismo, mira, en positivo el programa ha sido elaborado de manera participativa, colaborativa, pero yo te voy a decir la verdad. Mira, ayer estuve en una asamblea en Fontarrón donde estaba el PSOE también Izquierda Unida y estaban hablando de lo mismo que estaba hablando yo. No hay grandes diferencias. Remunicipalización, auditoría de la deuda, volver la mirada a los servicios públicos. Lo que sí nosotros ofrecemos como gran diferencia, aparte, decían, es que nosotros tenemos mochila. No, nosotros no tenemos esa mochila tan pesada. Y segundo, los procedimientos. Los procedimientos que son cada vez más importantes en política. No solo es importante lo que se va a hacer o lo que se dice que se va a hacer, sino establecer unos procedimientos que impidan que tú te puedas convertir en una estatua de sal, que tú te puedas convertir en una imitación, en un remedo del enemigo. Por ejemplo, nosotros tenemos, es decir, los mismos que nos han elegido para formar parte de esta candidatura nos pueden destituir, nos pueden revocar. Uh-huh. Luego, todo el mundo ha sido elegido en elecciones primarias y todo ciudadano ha podido presentarse en unas elecciones abiertas a esa candidatura. Todo el mundo. Pero te estoy preguntando por el resultado. Hay gente joven, hay gente mayor. ¿Quiénes son? ¿Quién claro, es la lista? Tenemos una cara que es una persona muy respetable, etcétera, pero que es una persona bastante mayor y que el recorrido justo, tal. Justo.
La hay gente joven, hay gente con experiencia municipal, hay gente sin experiencia, hay ciudadanos desconocidos. Os voy a describir. Hay personas, por ejemplo, la candidata nuestra a la alcaldía de Madrid, Manuela Carmena, que es una persona de una trayectoria muy reconocida, que es una jurista eminente. Una jurista eminente, que ha formado parte del Consejo General de la Ciudad, ha fundado Jueces para la Democracia, un montón. Fue abogada laboralista en el despacho de Atocha. Y tiene una trayectoria sobradamente... Y juez de lo penal y de lo penal, penitenciario. Y muy conocida aquí en Vallecas porque ha ayudado a muchísima gente dentro de su labor profesional. Pero yo la apoyo también, ¿sabes? No por ser mayor, sino por ser jubilada. ¿Por qué vamos a dejar a los jubilados al margen de la función? Pero para que estás próximo. No, lo digo porque considero que es un sector de la sociedad que está bastante excluido y que muchas veces, es decir, que una persona de estas... Pero aparte de Imanola, ¿quién hay? Creo que te pregunta él. Pues mira, está el que hasta una semana antes de estar en la lista era el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Nacho Murillo. Nacho Murillo. Que le hemos entrevistado aquí en alguna ocasión. Está una persona como Inés Sabanés, que también ha cumplido... Tiene funciones. Una experiencia municipal importante. En Izquierda Unida. En Izquierda Unida. En Izquierda Unida y en EPO. Y en EPO. Por lo tanto, con una carga inmobiliaria. El compañero Jorge. Y hay nuevos. El compañero Jorge también de Izquierda Unida, que era concejal. Era concejal, efectivamente. Que fue diputado en 76, efectivamente. Con otra carga inmobiliaria. Mauricio Valiente, claro, que ganó las elecciones en Izquierda Unida. Y luego también... Aparte de esta gente que tiene una experiencia en la función y la representación política pública, pues tenemos a gente que viene del 15M, de la PAP, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que está en Las Mareas, que está, bueno, y hasta yo mismo. Que claro, estoy, pero yo, a eso pero me refería, soy aquí barrio. Paco, pero yo tengo una pregunta. Yo no hubiese, puesto gente que ya ha tenido actividad antes. Bueno, pero eso tampoco lo decide él. Claro. No, eso lo han decidido los ciudadanos. Claro. No. Si claro, por no, mí hubiese la sido... habéis presentado la lista vosotros. No, lo han decidido los ciudadanos. No, de eso nada. Bueno, claro que lo dicen los ciudadanos. Y también dicen los ciudadanos a Rajoy. Un caso que habéis puesto, un ejemplo que habéis puesto, Inés Sabanés. Sí. Pues iba de número 6 en la lista inicial y los ciudadanos lo han puesto de número 3. Sí, pero si eso no quita nada. Pero si yo lo que digo es, cuando se dice no se tiene cargas, hay que asegurar que no se tienen cargas. Inés Sabanés es amiga mía y yo la, y creo que es una persona sorprendentemente honrada como a eso. Efectivamente, yo la pediría primero, cuando interviene en alguna cosa, y dijera, pido perdón por haber aprobado la recalificación de las torres del Real Madrid. Esté bien. O sea, cuando te equivocas. Es decir, en estos casos hay que hacerlo así, porque si no, todo el procedimiento que tú me estás contando de que se hace procedimientos nuevos, no está tan claro que se hagan procedimientos nuevos. Paco, yo quería hacerte una pregunta. Estoy de acuerdo contigo al 105% de lo que dices, que el procedimiento y el método es fundamental. Y vuestro método es intachable, nítidamente democrático. Pero, ¿qué hacemos para no convencer a tanta gente? Porque realmente es una participación de mucha gente. Desgraciadamente, en vuestras primarias han participado 13.000 ciudadanos. No, 15.000 y pico, bueno, 2.000 más. Bueno, igual, da igual, en una población de 5 millones de habitantes. Algo tenemos que hacer para que eso sea realmente participación popular. Claro. Si no, queda en la élite de la participación popular. Bueno, efectivamente, algo tendremos que hacer, pero lo primero es empezar a hacer que estamos empezar haciendo. Con 15.000. Empezar con 15.000. No, que eso ya estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué participan? El PP no lo hace, porque eso es. ¿Por qué nadie participan solo 15.000? No, y los referéndum en la época franquista, que eran masivos, no eran más democráticos. En Italia, para elegir. Pero los referéndum franquistas no había democracia, con lo cual solamente podía votar que sí o que sí. Mira, en Italia. Claro. En Italia, para elegir al candidato del PDS, un 1,5. Personaje gris que lo tuvieron que quitar a los pocos meses, Pierluigi Barsani, votó 1 millón de personas, pagando personas 1 euro cada uno de los que votaba, que le sirvió para recaudar 1 millón de euros y presentarse a las elecciones. Sí. Bien, ¿qué es lo que pasa en España? Pues que en España, lamentablemente, no estamos acostumbrados a que nos pregunten de nada. Entonces, la gente... Pero vuestro objetivo es extender que mañana votemos. Cualquiera con su opinión, 100.000 personas en Madrid. En Podemos, en la página de Podemos, hay 300 y pico mil inscritos que han participado en diferentes votaciones de Podemos. En Podemos se han votado como 7-8 veces. Se ha votado el programa,
se ha votado los ejes políticos, la elección del secretario general, la elección del Consejo Ciudadano Estatal. Sí, pero lo que está preguntando, ¿cuántos votan? Que todo eso es, colega, todo digo, eso... en total han votado 300.000. No, pero desde que han votado solo 300, es a pesar de Podemos. Es a pesar de Podemos está haciendo un llamamiento que participe todo el mundo. Claro. Sí. No, ya lo sé, claro. Hombre, claro. Y cuando yo abro un bar, mi objetivo es vender muchas copas. Pero algo pasa si no viene más que claro. Claro, es culpa. Somos los que hemos iniciado ese camino. Pero si lo que está diciendo Nino, que yo lo entiendo así, no es que culpe a Podemos. Algo falla. Algo falla cuando no hay participación. Que lamentablemente esta sociedad, la sociedad española, no está acostumbrada a que le pregunten. Hay más cosas. Por ejemplo, Podemos, las cosas que he leído, está más implantado en el ámbito rural. Las nuevas tecnologías. En el ámbito urbano. No, lo digo porque, claro. Si pienso en el pueblo de mis padres y los que hay alrededor, el 90% gente mayor y de tecnologías, de ordenador y de esto... No, pero hablamos no de la Comunidad de Madrid. Aquí en vez de 15.000 podían haber votado 100.000. Sí, porque son 5 claro. millones. Bueno, iba a otra cosa. Después porque de presentarnos... De 10.000 personas y ahora mismo estaríamos más seguros después de presentarnos, de que la lista Paco, de Podemos, como un logro, el proceso este de confluencia de Ganemos y de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid... A algunos, y particularmente a mí, nos choca e incluso puede llegar a irritarnos la falta de voluntad, si ha sido así, o la falta de capacidad para haber construido coaliciones también en el ámbito de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué Podemos se ha emperrado en presentar, presentar candidatos exclusivamente bajo la marca Podemos? Y excepcionalmente en Madrid, por un procedimiento que a mí me resulta cuando menos llamativo, ha incorporado a un grupo muy determinado, como en Andalucía, a los de Tania. Claro. Ah, bueno, pues hay que decirlo, a un grupo. Pero, ¿por qué esa idea, cuando yo creo que en el ámbito de la Comunidad de Madrid se estaban promoviendo Ganemos Comunidad de Madrid, no solo Tania, sino otros colectivos, que se han quedado un poco huérfanos y ahora mira, están asamblea... entre votar al poeta o votar en a... En la Asamblea Ciudadana, si se puede, se decidió que Podemos iba a concurrir a todos los... Se constituía un partido político para concurrir en todos los procesos electorales, como Podemos y como se presenta el resto de los partidos. Te constituyes en partido para eso, con la excepción de los municipios, de los ayuntamientos, donde se planteó como objetivo... Pero Paco, eso era un momento en el que estabais efervescentes, probablemente ensimismados y sobre todo creíais que podíais asaltar los cielos, que es absolutamente legítimo. A día de hoy, ¿tú no consideras que ha sido un error cerrarse en banda? No te digo no promocionar, que podría haber sido otra opción, promocionar candidaturas de Unidad Popular, pero cerrarse tan en manda os ha impedido en sitios como la Comunidad de Madrid, que podía haber cierto caldo... Que puede haber sido un error. Después de la experiencia de Izquierda Unida. No. Mira, yo considero que no. Que no ha sido un error. No, es más, considero que, visto lo visto, pienso que la estrategia de Podemos no tendría que haber estado tan orientada a las elecciones generales que se celebrarán en el mes de noviembre, si no se celebran en septiembre por un adelanto electoral, y que se tendrían que haber centrado las elecciones municipales, que es lo que tenía, históricamente... Ya sabéis ya que la República vino después de unas elecciones municipales. Se tenía que haber centrado las elecciones municipales y que tendría que haber visto la alternativa de Podemos, posiblemente tendría que haber también haberse planteado de una manera abierta y nítida las elecciones municipales, autonómicas. Eso es. Posiblemente, ¿eh? Pero no sé, a mí lo que no me gusta, esto ya son cosas de como los toreros, ¿no? Los toreros de salón. Pasa el toro y ya empiezas a dar pases y ya te recreas, te vienes arriba y no sé qué. Pero, vamos, yo he participado de la estrategia y me siento corresponsable de la estrategia que se decidió en su momento, posiblemente, ¿no? Viendo el devenir de los acontecimientos,
hubiese sido partidario, no de lo que tú dices, sino justamente lo contrario. Yo estoy de acuerdo con eso. Es que nos queda, nos han dicho dos minutos, hace uno, y lo que os propongo, vamos a cerrar el programa de otra manera. Tú le haces una pregunta, tú otra y yo otra, y que cierre el contestador. Pero si no contesta las difíciles. No, sí, ahora yo le voy a hacer una. Venga, una rápida, aunque sean difíciles, rápidas. ¿Qué te crees, que yo soy Cayo Lara? Venga, rápida. A mí me gustaría conocer. Apúntate. Si Podemos, con la fuerza que tenga, mucha o poca, va a fomentar la descentralización. Que el que gane en Vallecas puede ser el alcalde de Vallecas, y el que tenga más votos en Usera, aunque el alcalde general sea de una sigla o de otra. Vale, no contestes. No, el tema es, ¿cuál es la primera acción que va a hacer Podemos cuando llegue al Ayuntamiento de Madrid? Y yo... Sentarse. Y yo, ¿qué es lo primero que va a hacer el alcalde de Vallecas, Paco Pérez, si llega alcalde de Vallecas? ¿Cuáles son las dos primeras medidas para Vallecas, no para Madrid? Bueno, respecto a lo tuyo, ¿tú te crees, Nino, que si voy yo en la lista, el tema de la descentralización no lo va a defender Podemos? Sí, por eso te lo preguntaron, como me ha dicho que te preguntase. ¿Tú crees que es una manera de responder a un periodista? Yo soy... Contesta. Ya empezamos. Sí, yo soy un abanderado de la descentralización desde hace muchísimos años. Una vez, incluso me denunció la concejala de aquí de Vallecas porque fui con una pancarta pidiendo la autonomía. No la autonomía, sí, la... ¿La autodeterminación? La autogestión municipal y tal, y dijo que yo era un independentista vallecano, nada más lejos. Sí. Lo que sí estoy a favor de que haya una mayor capacidad de autogobierno como las grandes ciudades europeas en todos los sitios, ¿no? Aquí es un centralismo insoportable, ¿no? Que además deviene no solo en un perjuicio para los distritos, deviene en un perjuicio para el conjunto de la ciudad. ¿Qué vas a hacer? Primera medida de en Madrid. Lo primero es plantear un plan de rescate ciudadano, impedir los desahucios, que la gente tenga que buscarse la vida para alimentar a sus hijos y para alimentarse ellos, porque pensamos que las instituciones tienen que servir a las personas. Y se ha demostrado, acordaros, del caso de nuestra vecina, de la ciudadana esta de 83 años, que tiene que acudir a un equipo de fútbol a resolver su problema. Para eso tienen que estar los ayuntamientos. Si no valen para eso, señores... O sea, ni un desahucio más. Vale. Y tú... Dos... Te voy a hacer lo primero. Sí. No, las dos cosas, porque una será importante y otra será más lúdico y simbólica. Que en vez de C sea K. Pues mira, lo primero que voy a hacer... primero, para tomar el ayuntamiento, voy a convocar una manifestación que saldrá de la plaza del Nica, donde está el Ateneo Republicano de Vallecas. Iremos todos los vecinos, cogidos del brazo, a tomar posesión del Ayuntamiento de Vallecas. Y haremos también, como vamos a hacer el próximo domingo, una chorizada, una parrillada, porque nos sobran los chorizos. El próximo domingo, en la plaza del Nica, a las 12 de la mañana, con charanga, con sangría, con baile y con celebración y fiesta y un abrazo ciudadano. ¡Que se acaba la cinta! ¡Que se acaba la cinta! Nos sobran los chorizos por el cambio. Ahora Madrid en el ayuntamiento y Podemos a la comunidad. Bueno, pues ya no sé ni dónde está mi cámara. Con esto hemos terminado. Le han intentado dar cera, pero hoy candidato se ha escapado. Las nuevas... Las nuevas formaciones políticas son así. Hasta el próximo miércoles.